Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Vamos a saludar ahora a Mario Pérez, que está en este momento con los retirados y pensionados policiales que, como hace algunos días atrás informábamos, vienen con destino a Viedma. Creo que a esta altura estaban llegando a Chelforó, si no estoy mal informado. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Bien, bien. Pérez, ¿cuál es el cuadro de situación a esta altura de la tarde y dónde están puntualmente? Puntualmente los 5 caminantes, acá más o menos hace media hora, 40 minutos, llegaron acá a la localidad de Chelforó. Se está desatando un temporal bastante importante aquí, así que nos guarecemos acá en una casa abandonada que hay acá, que por lo menos nos da algo de reparo para no quedar a la intemperie. Así que todo ese tipo de vicisitudes está pasando a nuestros retirados, que lo único que está pidiendo es que no sean excluidos, que los incluyan dentro de esa bendita ley. Hola, buenas noches, gente. Por eso van a seguir caminando. El temporal que se levantó. Si no viene un temporal. Impresionante el temporal de viento, tierra, posiblemente de agua. Acá estamos parando. Hemos conseguido estar en un techito. Amigo, estamos cansados, gente. Vamos, vamos, que no vamos a desistir de la marcha. Espero que lo viralice. Este es el temporal que vamos a ver cómo la pasamos. Y bueno, tranquilidad a la familia. Estamos bien dentro de todo el viento. Hay una alerta amarilla ya publicada. Pero bueno, no va a ser impedimento para que necesitamos tratar más. Así que bueno, contarnos, viralicen eso. Porque así es como pasando. Gracias. Bastante feo, gente. Fíjense. Horrible. Se levantó un temporal de viento y lluvia bastante importante, y tuvimos que guarecernos acá en una casa abandonada bajo un pequeño tinglado para no soportar las inclemencias al aire libre. Así que esperemos a que pase y bueno, así los muchachos pueden armar sus carpas y dormir acá en la intemperie, ¿cierto? ¿Cuándo estiman ustedes que estarían arribando a Viedma si todo va más o menos normal? La idea es que no llegara a Viedma. Sería una cosa extraordinaria que los muchachos lleguen a Viedma. Nuestros gobernantes tienen que tomar nota de todo esto. No lo pueden seguir haciendo caminar. Ellos estiman entre 3 y 14 días y no tenemos respuesta. Pero el físico está jugando sus cartas en esto y ya se está sintiendo el deterioro, porque nuestros caminantes no son atletas de élite que están acostumbrados a hacer este tipo de periplos. Son retirados, son jubilados, son gente, el que menos tiene son 58 años. Dos de ellos, tres de ellos tienen problemas serios crónicos de salud. Así que no queremos que se nos muera un colega al costado de la ruta. Ya en Regina tuvieron que ser hospitalizados, tuvieron que ser inyectados con medicación porque le jugó una mala pasada esas 11 horas que caminaron desde Roca a Regina. Hoy fue más liviano por el tema de que la temperatura ayudó un poco, pero están muy cansados los muchachos. ¿A qué hora están arrancando a la mañana? A la mañana, lo que estaba escuchando recién a los muchachos, a las 7 de la mañana, ya quieren estar en el RUT. ¿Y hasta el momento nadie ha tomado contacto con ustedes? Hasta ahora nadie, ni Roberta, ni la gobernadora, ni ningún senador, ningún diputado, nadie se ha acercado a la vera de la ruta a acercarnos una botella de agua. Nadie. Por eso es que, pero también sabemos que todos saben al dedillo y al instante lo que están sufriendo nuestros retirados. Así que está en ellos sentarse y dialogar, y esto, si tienen intencionalidad política, en 5 minutos lo arreglan, porque no pasa más. Aquí no hay que reformar una ley, no hay que hacer una nueva ley, no hay que ir a la justicia, a la ley está, hay un fallo favorable de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dice que son australes, le corresponde a los policías, porque ya varios compañeros nuestros lo están cobrando. Así que no es una cosa extraordinaria que digamos que tenemos que esperar mucho tiempo. No podemos esperar mucho tiempo, porque desde que iniciamos la lucha, ya por noviembre del año pasado, se murieron más de 70 colegas. En estos últimos 4 días fallecieron 3 colegas. ¿Hasta cuánto más? ¿Cuánto más podemos esperar? Ya no podemos esperar más. Es una situación totalmente crítica la que está pasando el sector de los retirados. Pérez, le agradezco que me haya atendido. Gracias a ustedes por estar siempre apoyando y difundiendo nuestra lucha, y bueno, mañana va a seguir dándole para adelante con la caminata de nuestros muchachos. Bueno, seguiremos monitoreando cómo va el recorrido. Un abrazo grande, te agradezco. Gracias, que esté muy bien. Bueno, así hablamos con Mario Pérez, que está en la zona de Chelforó.
punto de los 22. Hola, buenas noches, gente. Mira, temporal que se levantó. Se nos viene un temporal. Impresionante el temporal de viento, tierra, posiblemente agua. Acá estamos parando. Hemos conseguido estar en un techito. Amigo. Estamos cansados, gente. Vamos, vamos, apóyennos, por favor. Vamos, que no vamos a desistir de la marcha. Vamos a seguir mañana, bajo lluvia, como sea, tenemos que llegar. Espero que lo viralicen. Este es el temporal que vamos a ver cómo la pasamos. Y bueno, tranquilidad a la familia. Estamos bien dentro de todo el viento, hay una alerta amarilla ya pronosticada, pero bueno, no va a ser impedimento para que necesitamos nuestra marcha, así que bueno, apoyarnos, viralicen esto, porque así la estamos pasando. Gracias. Bastante feo, gente, fíjense, horrible como está.